Urbana Wendy Guerra trata aqui de três gerações de mulheres nesse livro Nunca Fui Primeira Dama. Mas você disse, Wendy, que em Cuba há um vazio do poder feminino. Você se referia à política ou à mulher mesmo dentro das casas? Todo, é muito difícil porque, sabes que eu sempre pensava que as riendas de um hogar, o matriarcado este que heredamos de Espanha, algunos países de Italia, la mamá, ¿no? la mujer, ha llevado mucho las riendas del hogar. Ahora yo recuerdo algo muy duro, que es que nosotros, donde quiera que estamos, no es el caso mío, pero hemos tenido que mantener a nuestras madres, los amigos míos de Miami mandan dinero de España a sus madres, a sus padres, cuando han sido mujeres fabulosas, madres tremendas, que han tenido que hacer postergar la vida privada del hogar para hacer la revolución, para hacer deberes sociales que realmente sintieron, porque que yo te diga que no lo sintieron es una gran mentira, la gente sintió ese proyecto como real. Y ahora todo este tema de que la madre espere que económicamente la ayuden o se sienta sola, un poco abandonada porque sus hijos han tenido que emigrar, por ejemplo, por razones económicas, más allá de las políticas, las prácticas, ha deshabitado la casa y esa primera dama está como sola dentro de la casa. Esto en este esquema que habíamos hecho juntas en tu libreta de apuntes. Y en el tema de la primera dama, en Cuba no hay primera dama, es como un guerrero dirigiendo el país, pero no ves a la mujer por ahí. Ahora está el fenómeno, hay dos fenómenos muy interesantes, hacia adentro y hacia afuera. El fenómeno hacia adentro de Mariela Castro, la hija de Raúl, que es una sexóloga, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre la liberación de los homosexuales. A algunos les parece mal, a otros les parece bien. No voy a juzgarlo, pero bien interesante que ella no se sentó a esperar y ha trabajado a nivel teórico, cultural, ético, el tema de los homosexuales y el fenómeno que tú me acabas de preguntar sobre Giovanni Sánchez, que es hacia afuera porque los cubanos no tienen multitudinariamente, colectivamente, el acceso a internet, sabemos que no, pero es un fenómeno que todo el mundo te pregunta y que existe. Que são mulheres. Então, Giovanni Sánchez é uma mulher forte hoje para o mundo. Estão também as damas de branco e estão também muitas forças da Federação de Mulheres Cubanas que praticamente nós não ouvimos falar de isto nunca, mas existem. Existem, o trabalho social que fazem existe. São espaços que estão aí. Eu sempre digo, marque com uma cruz se te gusta ou não, existem. Também há um fenômeno de mulheres pintoras, artistas visuales, as bailarinas, as hay muchos fenómenos, las deportistas, son mujeres que están ahí, yo quisiera verlas en protagónico, me encantaría verlas en protagónico. Si volviera a ser en protagónico, en primer plano, protagónico, no sé cómo se dice. Como protagonistas, más. Sí, porque es un país de mujeres. ¿No? Y en el mundo todo, la mujer tiene un papel importante. Sí, aquí en la política, en el Brasil, nosotros tenemos dos mujeres concorriendo a presidencia. Ahora hay un problema. Un problema, todo el mundo me pregunta qué yo pienso. Yo no me meto en política interna de Brasil porque no me gusta cuando juzgan la política interna de Cuba. Si no eres cubano y si no la estás viviendo o sufriendo donde estés. Você sai tranquilamente de Cuba, sim, você não tem problemas, que nem a Giovanni Sánchez publicou um livro o ano passado e não conseguiu vir para cá para lançá-lo aqui no Brasil. Você consegue sair tranquilamente? Meu caso realmente não está familiarizado nem relacionado com o de Giovanni Sánchez. O caso de Giovanni Sánchez é muito particular e sei que não pode sair de Cuba, mas desconozco as razões reais por as quais não pode sair de Cuba. Para mim é um mistério porque ela não pode sair de Cuba. Não o conozco porque não... pertenezco al grupo de personas que le han prohibido salir de Cuba. No creo que está bien que nadie le sea prohibido salir o entrar de un país, sea Cuba o sea Grecia, da igual. Você sai tranquilamente, você não tem restrições à sua obra. Yo no hago nada en mi vida tranquila. Donde yo viva nunca estoy tranquila, es un problema mío. No salgo tranquilamente, salgo con un permiso oficial, que como todos los ciudadanos de Cuba. Ningún cubano sale y entra a su país como sale un brasileño y entra. Todos los cubanos esperamos un permiso que no me ha sido negado. Yo no tengo el problema de Giovanni Sánchez, pero como ella, espero siempre mi permiso. Lo que yo soy una artista, soy una autora, como Pedro Juan Gutiérrez, como otros que me han preguntado aquí, esperamos el permiso del Ministerio de Cultura, nos llegue el permiso y salimos.